gracias. Buenas tardes, siendo las 12 horas con 24 minutos. Damos por iniciada la sesión número 76 de la Comisión de Desarrollo Económico y Obras Públicas. Voy a pedir a la regidora Susana si por favor nos hace la verificación de correo. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valero. Presente. Araceli Preciado Grande. Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Norberto Venegas Iñiguez. Enrique Alejandro González Álvarez. Se justificó. Susana Jaime. Presente. 6 de 7 por lo tanto el concejal y Bancho con los acuerdos. Sí. Sí. Muchas gracias, regidora. ¿Les parece si omitimos la aprobación de la acuerdo y la aprobamos, sí, perdón? Porque no se ha ya lo tenemos por escrito y ya lo... Pues bienvenidos, me voy directamente al punto número 4. Es un asunto relacionado con la estatua de Torero ubicada en la avenida González Carnicerito, con el cruce de la avenida Manuel Gómez Morín y avenida de Caldas, en esta ciudad de la capital de Morelos, Jalisco. Como ustedes saben, por las cuestiones de obra, los movimientos que se han tenido que hacer en la avenida, que se está pavimentando con concreto hidráulico, se tuvo que remover lo que estaba como una glorieta, que en realidad pues no tiene las medidas reglamentarias para el tipo de avenida, y además porque había que modificar el nivel de la avenida, el cruce con Jacarandas, ya que la calle Jacarandas tiene un nivel más bajo, entonces por ende se tenía que modificar. Entonces tenemos aquí algunas personas que pues traen un punto relacionado a este monumento, y si lo tienen a bien, las voy a pedir que pasen a escucharnos cuál es su petición. Gracias. La estatua representa una figura humana. ¿Cómo? No le estorbo mis pelos y me siento que... No. ¿No? Ah, ¿la violeta? Sí, tú a dos por donde. ¿Acá? Ah, pues aquí. ¿Sí? Si alguien gusta... ¿Va a venir a otra de estas sillas? No, vino al otro. ¿Eh? ¿No sabes? Ah, entonces, pues, siéntate. ¿Sí? Ya acá fuera, ahorita... ¿Ahorita la como dice el parque, una silla y se pasa el sol? ¿Quieres pasar otra silla a ver si se pasa? Vargas, Enrique Aroldo con H. ¿Aroldo?
funcionar este tema. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todos los presentes. Antes de entrar de lleno al asunto, pues así presentarnos de manera breve, decirles quiénes integramos esta comisión de obras públicas: el regidor Roberto, la regidora Rosa Adriana, la regidora Araceli, la regidora Susana y el regidor Francisco, se me andaba perdiendo. Y también lo integra el regidor Alejandro, que hoy no pudo venir, y su servidor, quien preside esta... No tuvo una salida. Bueno, esperemos que haya sido porque no haya podido más. Sí, así es, de verdad. Bien, entonces agradecemos la presencia también de algunos jefes y directores de esta administración. Tenemos al licenciado Hugo Padilla. Su servidor. Y de Servicios Municipales y Ecología. Andrés Cumíos, servidor, jefe de Jardín. Este es Adolfo Camarena, jefe de proyectos, obras públicas. Alejandro Solano, subdirector de Llevería y Pancho. Muchas gracias. Y contamos pues con la representación ciudadana de Armandina González. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Con todo gusto, gracias. Gracias. Y pues quienes integran la comisión taurina. Si gusta decir su nombre. Acá Caravaggio. Muchas gracias. Armando Martín Casillas, presidente. Gracias. Enrique Vargas, en representación de Octavio Casillas. Muchas gracias. Bien, pues yo les explicaba un poco a los regidores acerca del asunto que vamos a tratar, explicando por qué se removió la estatua. El proyecto de pavimentación y concreto hidráulico requería que se retirara el monumento porque va a haber modificaciones en los niveles y porque obviamente pues el material con el que está hecha la vialidad no es el que corresponde al proyecto que se está realizando. Me gustaría que el arquitecto Adolfo nos explicara un poquito al respecto. Sí, bueno, básicamente el proyecto contempla la colocación de pavimento de concreto hidráulico en toda la vialidad y haciendo un estudio aquí con la Dirección de Tránsito y Vialidad, llegamos a la conclusión de que ya no era viable dejar la glorieta, porque de hecho para nosotros es todo lo que hemos pasado por ello pasábamos antes, era obvio considerar que la glorieta no funcionaba como tal y eso generaba muchos accidentes de tráfico. Hicimos varios proyectos donde dejábamos la glorieta, pero realmente el derecho de vía o el área pública que se tiene no nos daba el tamaño suficiente para hacer una glorieta funcional y que diera la seguridad a las personas que fueran a pasar por ahí. Entonces, siempre privilegiando la seguridad de los que fueran a transitar, se tomó la iniciativa de eliminar la glorieta y obviamente eso conllevaba quitar el monumento en el sitio donde estaba y se va a semaforizar el cruce para con esto aumentar la seguridad de todos los que transiten por ahí. Muy bien. Gracias, Rolfo. Licenciado, me gustaría. Sí, gracias, arquitecto. Sí, mire, y viendo también una problemática, como lo comentaba ya el arquitecto, ya debe funcionar la glorieta, se pretendía ampliar y hacerla únicamente conflictuaría más los accesos. Viendo el crecimiento de la población, yo creo que pues, hay que verlo de manera positiva. Vamos, se va a semaforizar dicho crucero para darle más actividad a dichas arterias. Comentando si se va, se quitó para reubicarlo. Yo creo que a lo mejor no va a quedar en el centro, pero va a quedar en un área linda también, dicha avenida, porque pues, no se le puede cambiar el nombre porque lleva el mismo. Viendo el estudio, lo vimos más recomendable. Semaforizar el área por las condiciones y el crecimiento mismo que ha tenido la población desde estos últimos años. Muchas gracias. Nos gustaría escuchar, sabemos que una de las preocupaciones es qué va a pasar con el monumento, entonces adelante. La Comisión Taurina y nosotros somos taurinos, tiene la inquietud, ¿dónde va a entrar? ¿Cuándo va a entrar?
Ese es el tema principal de esto. No sé si sepan que la escritura es un referente a la ciudad y su referente a la ciudad. No sé si sepan que la escritura no la pone en su vida, con una persona que ya no vive, que es el papá de Martín. Para los taurinos sí es molesto, primero, no se lo modificó. Nadie de sus primos ha sufrido una escritura. ¿Cuál debería ser? Casi, en principio, así es. Segundo, yo platiqué el martes con muchas personas que están una de ellas y me decía, platiqué con ellos por teléfono, que se iba a publicar. En principio, con las tres personas que platiqué, es uno de ellos, no sabía publicar. Segundo, sí nos interesa mucho el saber dónde. No podemos quitar la estructura de la calle. La calle tiene que estar en la calle. Tiene que tener un gran tiempo, cuando menos, algo como lo que tiene. La estructura estaría o llegaría a dañar, pero está dañada. Eso tiene que ser reparado. La Comisión Taurina, pues obviamente no. Hay una historia, no sé si tenga tiempo, si les puedo platicar sobre la estructura, de por qué está la estructura ahí. Está la escultura ahí porque en una ocasión tuve yo un negocio con el papá de Martina, fui yo a la oficina del papá de Martina, no lo puse. Y estábamos sentados como estábamos aquí, habíamos tres personas, Alfonso, Francisco Gallo y su esposa. Y me dice, oye hermano, tú eres también, ¿por qué no fijas la momita esa que está ahí? Yo no tengo que decir, no es la momita. Bueno. Porque tenías un chorrito aquí. Y pues que se parece a Josefa. Es... No, no, esa cosa no me gusta. Ah, bueno, pues paga. No, no, más bonita. ¿Sabes? Pues, infórmate quién. Un proyecto, una base de ingresos. Pero tú la pagas. Y no, nomás la pago. Yo recuerdo cuando era joven médico, que en una ocasión fui a ver a Conchita, que se entró en la plaza de todos. Le decía, ¿qué tal? Y yo quisiera que se trajera esa. Bueno, pues págale, lo traemos. Y así fue. Se pagó el pago de la escritura, pagó la venida de esta persona, todos los gastos, todos los viáticos. Aquí está Susana, que en ese tiempo era presidenta municipal, y ella fue la que delegó y le consta todo eso. A lo que voy a decir es, él pagó la escritura para escribir aquí. Y es una referencia a la ciudad de la Gloria. A los taurinos sí nos preocupa dónde va. Necesitamos saber dónde y cuándo. Porque no podemos ni siquiera pensar. Y eso se va a quedar ahí, pues ya, como en principio. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Gracias. Me imagino que su voz es la voz de todos. Sí, pues ya lo mismo. Martina, que usted debe agregar. Sí, lo que pasa es que yo les comentaba, era muy importante, cuando se vaya a hacer algo en la ciudad, si se tiene un consejo ciudadano, pues antes juntarlo y platicar y ver todos los contras y qué es lo que le conviene a Tepa. Definitivamente nosotros estamos en bien de lo que es sumar y lo que conviene a Tepa. Pero en un mal gusto se nos hizo que tumbaran esa estatua y no nos dimos cuenta absolutamente nadie. Cuando es cierto lo que dice el licenciado, que nosotros teníamos las oficinas en frente de la glorieta y mi papá me decía, ¿quién es esa monjita? Le digo, no es monjita, es González Carrizalito. Para esa monjita, pues sí, hay que hacerle un monumento digno. Él decía en malas palabras, hay que hacer un monumento chingón. Este es una persona, es un ícono de los toreros aquí en nuestra tierra. Y cuando él muere, estaba con Chica Cintrón y en sus brazos de ella murió y le dijo a Conchita Cintrón, en mi tierra roja te lo pagarán. Pues él ya se iba. Entonces, y bueno, mi papá tuvo bien. Pues vamos haciendo algo digno y
la avenida Elías González Carnicerito. El ícono de los toros es González Carnicerito, y es un torero que nadie en la historia del toreo hemos visto la suerte que él hacía. En ningún lado lo he visto, ni lo hemos visto, porque él se paraba en el, ¿cómo se llama? En el burladero, se paraba y le llegaba el toro y le cerraba las banderillas, y pues es una suerte, claro, muy peligrosa, y que ningún torero se arriesga a hacerla, y sin embargo la hizo muchas veces, y pues por eso se hizo. ¿Cómo se llama? Banderillas cortas, se retargaba sin manera que no se pudiera. Era el único que las podía hacer. Recibía los cuernos que se clavaban. Y algo más podía hacer. Prensa de prensa mentira. Pocas gentes en la prensa conocen lo que en realidad se le reconoce más en otras partes del mundo. En el mundo entero. Porque si vamos a España, nos platican de González Carnicerito. Cuando falleció Carnicerito, cuando llegaron restos a Veracruz, hubo tres días de duelo en el estado. Pero para que se hicieron ver los restos de Carnicerito que están en el campeón de duelo de la Ciudad de México. Y con todo respeto les digo que el ayuntamiento en turno estaba joder, pero no pagó ni pagó. Ese es un logro de la Comisión Taurina, traer los restos de Carnicerito. ¿Y por qué no poner esto? Y voy a agregar algo más. Yo creo que no se vale, ni se vale ni la ley de la que se haga lo que se hizo. ¿Por qué no se vale? Porque lo que cabe, no se retiene, que avisa que la consulta viene. Sepan ustedes que entonces no se vale que lleguen los números. Si Octavio no me dice, si Octavio no dice a Martínez, no muevo las aguas, no es que le haga el esos hombres. Esas son dos. La otra, bueno, es un tema muy aparte, y tiene razón conmigo. No sé por qué. No sé de. Hay personas que están aquí, que ni cuenta se daban que existe un reglamento taurino aprobado, y que en esta administración, tristemente, es la única que no ha cumplido. ¿Por qué? Porque es como cierto, lo desconoce. Sí. Y eso es fácil. No. Entonces hay que tomar más en cuenta la función que existe, funciona, está dentro de la ley. Pues para eso me necesitaría recalar mucho. Y como les vuelvo a decir, lo que tenemos es que no vean cuándo. Y si se puede. Una bandería la tenía quebrada, más no como yo la vi, ya la tenía más quebrada. El toro para él enseñó las fotos a la chava, tiene una pelota en medio. Obviamente no fue por la comida, alguien lo hizo. Pero no está resguardada en algún lugar. Pero en el palenque había resguardada, no, yo pienso que. Yo me acuerdo al principio, yo quería, como a mí se me entró un gusto de la yo tuve muchos años por eso, pero quería el museo. Bueno, que eso siempre estoy a alguien. Para que se hubiesen ido viendo las fotos. No es por qué preguntarlo. Las cosas de los demás. Así es. Nada, tengo una duda. A lo que yo tengo entendido, se hizo la donación del monumento de la estatua al municipio, o es la comisión taurina dueña de las cosas. No se hizo. Es lo que yo no entiendo. Porque en la placa sí dice donación. Dice, pero ahorita lo que existe. Esa es mi duda. Porque hasta lo que yo entendí, el municipio no existe un acto de donación. Hasta lo que yo entendí, como funcionario municipal, en el caso de cuando iba a inaugurar una obra en un lugar público, sí, no existe. ¿Escultura comprada por el señor Alfonso? Sí, señor, se le puso un grupo gigante. Sí, mira, me acuerdo. Pero sabemos que es de los que me acuerdo. Yo les voy a decir una cosa. Lo he hecho cada año. No debemos de. Ya, debemos ocuparles. Hay que ver siempre cómo sumamos, cómo crecemos y cómo hacemos las cosas mejor. Ya se cometió el error. Es cierto, debió de ver la placa,
notificado y más que nada la comisión de Tepatitlán, que es una comisión que debe haber, no sé si hay o no, una comisión donde esté apoyando y aconsejando a la platicar de estas cosas y que haya quien les aconseje o les apoye o que vean, ok, se tiene que hacer esto, se va a remover aquí, se va a remover acá, adelante, y dar a conocer nomás a la Comisión Taurina. Claro que fue donado, totalmente donado de nosotros al ayuntamiento en ese tiempo. Don Miguel González dijo, adelante, el ayuntamiento no tiene dinero, pero aplaudo esta buena obra, esta buena labor. Nuestra amiga Conchita Citro no quería venir, porque pues era una diva. Ella, imagínense, se le batalló bastante. ¿Quién hizo toda esa labor? Entre Octavio y mi papá. Hablaron con ella y dijo, bueno, yo solamente quería que vaya mi asistente, mi hijo, y que no sé cuánto, y que pague todo, y que todo le pagamos. Y ella, cuando vino aquí, pues toda una diva, llegaron al Hotel Corinto, el Hotel aquí en Guadalajara, donde llegaban todos los toreros. Octavio la llevó, y entrando al hotel estaba un cuadro de una pintura o una foto de Conchita Citrón y otra de María Félix, y le dice Octavio, mire, está usted aquí junto de María Félix. Y Conchita dice, ¿quién es ella? O sea, era toda una diva, pero fue muy buena reformadora y se le aplaude, y más que es un, yo digo que es un deporte más para hombres que para mujeres, porque pues es algo fuerte. Enfrentarse al toro, y para los hombres está canijo. Entonces, se hizo. Yo aplaudo a mi papá, sus objetivos siempre lo llevaba a cabo y hasta que lo lograba. Se hizo con el apoyo, sin el apoyo, y con a lo mejor el apoyo moral del ayuntamiento, el apoyo de todos los taurinos, de todos los charros, porque fue un evento hermoso donde estuvieron todos los charros y todos los taurinos. Entonces, yo creo que no se debe dejar atrás, o un ícono del toreo no se debe derrumbar. Ese ícono del toreo tenemos que ver bien dónde lo vamos a reubicar. El hecho ya está hecho, mal hecho o bien hecho, como sea, ya está. Por el bien de Tepatitlán y por el funcionamiento de la ciudad, debe de ponerse en otro lugar. Hay que ver en qué lugar. Me decía Hugo que iban a tener tres propuestas para ver en dónde se iba a reubicar. Se puede hacer. La verdad es que yo creo que nosotros los tepatitlenses nunca debemos de ver el cómo no, ni tampoco los errores hay que marcarlos, sino al contrario, hay que ver el cómo sí, hay que ayudar, hay que sumar y hay que ver el funcionamiento de Tepatitlán, que es lo que queremos, el Tepatitlán sea una ciudad excelente en todos los sentidos. Entonces, bien, gracias. Si me permiten, quiero hacer este comentario antes de seguir recibiendo el uso de los. Cuando hablamos de la rehabilitación de esa avenida, una de las preocupaciones era precisamente el monumento, ¿sí? No es una decisión tomada a la ligera, se revisó varias veces aquí en esta comisión, y la preocupación era esa. Si retiramos la glorieta, o que no funcionaba como tal porque no tiene ni siquiera las medidas adecuadas para el tipo de avenida, y hay invasión de varias. Así es, la glorieta ya estaba hecha desde hace
Sí, pero no, no cuenta con las medidas que debiera tener para el tipo de medidas. Entonces, bueno, en la revisión de cómo íbamos a manejar esto, siempre estuvo nuestra preocupación el monumento, ¿sí? Se llegó a discutir aquí en esta mesa qué se iba a hacer con el monumento. En ningún momento hemos determinado que el monumento se vaya a otro lado. La determinación es que siga en la avenida. Solamente al remover la glorieta o al eliminarla, pasaría, unas de las propuestas son en los camellones y el arquitecto Adolfo trae hecho un proyecto. Sí, de hecho, se nos pasa. Tengo hasta unos contactos fotográficos. Traje 10, no sé. De que de cuando estábamos en la glorieta, o sea. Sí, y si me permiten ahorita lo que nos explica Adolfo el proyecto, yo voy a continuar diciéndoles algunas cosas, ¿sí? Miren, quiero comentarles esto. Nosotros también como ayuntamiento tenemos una preocupación, ¿sí? Y queremos atender la preocupación de ustedes, por eso estamos en esta mesa. Si a nosotros no nos importara, pues hacíamos como que no vimos nada y continuábamos, ¿no? Pero nos importa mucho su opinión y nos importa mucho su punto de vista, por eso estamos en esta reunión tocando este punto, ¿verdad? Para nosotros es importante que quede claro. Para que me pusieran la atención. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, gracias. Si no, te quiero rescatar. Entonces, lo que quiero que quede claro es que si nos importa el monumento, no lo vamos a quitar de ahí, por supuesto que no, ¿verdad? El monumento va a seguir ahí, sabemos que ahí es su lugar. Y está aquí, por ejemplo, el director de servicios y el jefe de Parques y Jardines, porque ellos fueron los que tuvieron la encomienda de retirarlo. Nosotros vimos también físicamente la estatua y sabemos que el material que está hecho es muy delicado para la intemperie, porque es de fibra de vidrio. Entonces, la inclemencia del tiempo lo ha dañado, nunca se le ha dado mantenimiento, ¿sí? Y no hablamos nomás de esta administración, o sea, desde que se colocó no se le ha dado mantenimiento. Quizás a lo mejor el ayuntamiento en turno no ha tenido ese detalle, quizás la comisión taurina podría haber solicitado, no sé, a lo mejor falta de comunicación, pero estamos a la disposición pues de repararlo. Sí se hicieron unas perforaciones en las bases porque de ahí estaba anclado, y pues para retirarlo había que perforar para poderlo quitar, ¿no? Actualmente se encuentra en el palenque. La instrucción que tenemos es mantenerlo ahí en lo que se rehabilita la vialidad y volverlo a colocar, darle la reparación y a lo mejor hasta hacer un evento de colocación nuevamente en el punto donde quedaría, ¿verdad? Entonces, lo vamos a volver a hacer en grande, ¿sí? O sea, lo vamos a volver a colocar en el punto adecuado y aventamos el champán. Pero pues, ¿en dónde? Ahora sí es donde me gustaría que les explique ahora sí el proyecto. Ahora sí, bueno, básicamente se tienen tres posiciones. Ahorita se está trabajando aquí, tienen esta hojita. Podríamos ponerlo a un lado o a otro cerca de donde estaba, o la otra posición, que también creo que sería una de las mejores, sería al inicio de la avenida, cerca de la carretera. Aquí lo de carretera yo voy. Hay un dislote ahí de un camillón, por ahí no es muy propio, pero yo no. Son propuestas, no es soy la opinión. Se me hace un punto, es el inicio de la avenida, es de donde parte González Canicé. Entonces, ¿qué mejor lugar? Particular. Se presta el espacio, mister. Se presta el espacio. Precisamente para el monumento. Pero no se debe quedar que las plantas. Ah, no, no, no. No, la idea en principio no es mala, lo que él dice. Es una idea conceptual. Pero, a la suerte de conceptos, cuando logré que papá de ella la página, creí. Yo creo que ha sido un referente en ese punto. No es la correcta. Y se me está ocurriendo algo más, estoy viendo esto. Yo ayer fui al museo y tristemente justo tan estricto, no está en la sala que se debe como porque debe haber una sala, porque así se puede hacer. También lo que es sala, el museo no está en la sala. Pero bueno,
está, supongo que el museo debe de estar, así me lo hizo saber Roberto. Pero al estar viendo esto, por eso me pregunto, al estar viendo esto, ¿por qué no ponemos? ¿Se puede? Pues está con el recinto aquí y el otro lado, que no se puede usar. ¿En dónde y en dónde, verdad? Sí, me está reuniendo cruce, ¿verdad? Los camellones, sí, sí, sí. Mira, me enseñé a ver unos puntos amarillos, unas algo naranja. Me dice que por aquí, como por acá quedaría justo. ¿Son por qué? ¿Por qué de un lado no está? ¿Por qué? ¿Justo de qué material es? De bronce. De bronce. Se me haría muy apropiado porque no quisiera que se moviera de ese punto. ¿Por qué no? Se papá de no, estuviera ahí. Que no es mala la idea. Yo pienso que el referente es ese punto. La zona. La zona. El referente, sí, hicieron. Y la idea es así. Y hay otra propuesta más. Alguien me comentaba aquí, bueno, acá enfrente hay un parque. ¿Qué era el parque? No. Pero el problema del parque es que estaría sobre las barandas. No, el parque tiene varias calles. Entonces, lo ideal es eso. Esto que tú estás mencionando aquí, este proyecto. ¿Tienes? Sí, me quitaré. Se va a ir a par en un lado el gusto y en otro lado. ¿Por qué no? Claro. Porque tristemente, pues la estatua, vayan ustedes y pues están en museo, no sé, no está en el lugar, pues está asignado que es una sala que se va a usar las cabeceras y no tiene el nombre de militar. Y ahí va. ¿No se vale? No se vale. ¿Por qué no ponemos un poquito esta para que no podemos movernos las cabeceras con esa referencia de la estatua? Eso es lo que es el centro de la vida. Quien tiene el domicilio, el teléfono y todo, el escultor es Paco Gallegos. Sí, claro. Platiqué con él para que... De hecho, no lo... Paco Gallegos. Sí, es porque él fue el que lo contrató y todo. Nosotros lo pagamos, pero Paco Gallegos fue el que lo contrató. Paco Gallegos se da cuenta, pueden platicar con él y él puede decirles quién es para que lo reconstruyan. Y instalarlo en un lugar que sí convendría que sea un lugar que sea distinto. Porque aquí está la raza. No, la idea es ponerlo en una base. La idea es meterlo en una base, o sea, se va a colocar sobre otra base, son los puntos donde pudiera colocarse. Regidora, ¿querías mencionar algo? Y luego la licenciada. Bueno, pues ya vamos a comentar, la ocasión pasada, tuvimos la ocasión de la patina, el presidente y yo, comentarios, como ya lo dijeron, pues en resumidas cuentas todos, una de las personas que pedía que se respetara la glorieta, porque para mí ese algo era problemático. Para mí es una glorieta, le da mucha belleza a una ciudad. No es lo mismo que tenga nada más cuatro carriles cuando luce una glorieta que luce algo ahí. Más sin embargo, pues ya analizando todo, tanto con prevención y tránsito, cuando dijeron que no era viable, ¿sí? Que no funcionaba exactamente como glorieta no funciona, porque pues para eso me paso todo el tiempo, pues yo veo todo el desorden que se hacía ahora que queríamos pasar por las horas pico, porque son las horas de salida de entrada del colegio, si era ahora sí que mucho desorden. Entonces, cuando me llama el presidente, que me dice que ya lo han tomado, sabemos pues que vamos en la comisión, ya vimos las habilidades, se ha aceptado que quedara pues mejor esa hora. Aunque ya se han analizado todas las propuestas para dejar la glorieta, pues definitivamente no pudimos. Y nada más comentarle, ya he hecho ahorita este razonamiento, en su momento que yo voy a ver, en su momento que me gustaba, en su momento que ya he hablado también con tanto con ustedes, entonces pues ya estamos aquí y se está dando cuenta el motivo, el por qué estamos a respetar la glorieta, que a mí de mi maravilla me gusta que ese queda, para mí es algo muy bonito la glorieta, que da mucha belleza ciudad, aquí queda nada más así cuatro carriles, pero bueno, ya no estuvo tanto al alcance y pues aquí estamos en lo que podamos para reubicar ese monumento. Gracias, regidor, por contarme el uso de la voz. Pues nada más, ya que estaban haciendo alusión a hechos históricos, hay un acuerdo de ayuntamiento del 24 de agosto de 2007 y yo como síndico municipal pues subí al ayuntamiento para que se pagara la base. Fueron 12 mil y tantos pesos.
Yo me acuerdo, yo estuve presente, se puso más o menos en septiembre de 2007. Yo estuve presente. Perfectamente, no estaba Susana, Susana ya no Miguel Franco, yo era el presidente, pero el 2006 fue el último. Y que yo creo que la intención del ayuntamiento no es ni desaparecerlo, ni que lo hayan maltratado, ni mucho menos, al contrario, yo creo que, mejorar la calle, porque si lo dejaban como estaba, no iban a poder hacer el proyecto adecuadamente. Y pues yo creo que ya ahorita, como están ustedes aquí con la consulta y con la opinión de ustedes, hacer un mejor espacio y poner un mejor lugar y dar un mantenimiento. Sí, está bien resguardado, no está tan dañado como, puedan pensar, yo creo que no está tan dañado. Bueno, si es que ha estado arriba la parte superior del público. Sí, tengo un sí, pero eso por el tiempo. Pero dicen que ya está, eso no es normal. Bueno, yo nada más era eso, pues, dar la opinión mía. Que yo estuve presente ya que vino la señora Conchita y que lo pusieron. Bien, gracias. Enrique iba a mencionar algo por eso. No, el principio del proyecto de planta sí me gusta, sí es viable, se veía bonito, pues Argentina fue la que me daba. Sí, una planta. Pero me gustaría que uno dado su primer gusto y el otro lado. Y el otro lado de la estructura. Porque el gusto también costó mucho esfuerzo más que yo. Se hizo una cumbre de todos y quien lo, vino pagando fue el conde, el torero. Entonces, no se vale que vayan los rumbos. Yo ayer fui a buscar. Todo respeto al que está director museo de todos los centros y dónde está. Pero debe estar. Entonces sí sería muy interesante. Y los que se pusieran en un lado del gusto y en otro lado de la estructura no se vería mal. Entonces, pues. Muchas gracias. ¿El gusto hace cuánto lo retiraron? Perdón. No, se retiró. Ah, nunca lo pusieron. ¿Qué? ¿El gusto? Claro que sí. Claro. Ah, es el que decía, pues. Claro. ¿Cómo anterior a el que decía don Alfonso? Aprovechando ya para concretar esto, de preguntarles a la comisión de qué depende la decisión de dónde se coloque la nueva estatua. ¿Quién decide eso? Si nos van a hacer llegar una propuesta, que a la vez nosotros tendremos que consultarle en el mismo comité de taurino. Y otra petición que me extenó el señor Octavio Casillas fue que también se pudiera incluir a las ganaderías que existen en la región, ¿sí? Porque muchos de nosotros para consulta, ¿no? Que se incluyan los fierros de las ganaderías o los hierros de las ganaderías en ese monumento, porque la verdad es que si les pregunto, a lo mejor no me saben decir cuántas ganaderías existen aquí en la región. Y hay cuatro ganaderías principales, ¿no? O sea, en ese aspecto que pudiéramos ir concretando, si lo pueden incluir en el proyecto, para pues darles vida, ¿no? Y que sepa la gente qué es lo que hay en la región, ¿no? Si me permite, para contestar a una de las preguntas que hace Enrique, es... esto ya es una propuesta de colocación, ¿dónde pudiera ser colocado? Esta es una de las propuestas que igual ustedes como comisión lo pueden consultar y nosotros pues esperamos una respuesta de ustedes, ¿no? Para eso estamos aquí. Si ustedes nos hacen llegar su propuesta, también nosotros aquí la valoramos. Mucho va a determinar el proyecto, porque pues a lo mejor pudiéramos decir, póngalo en tal punto, pero hay que conjuntar con la idea de que hay del proyecto de la vialidad, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a determinar
Y a lo mejor lo de las de ganaderas, pues ya sería cuestión de... Y no sé si se va con la intención de involucrar a más gente. Si hay falta de presupuesto o algo, oye, a ver, ganadería La Concepción, se tocan de 10 mil pesos. Échalo. Sí, la de Cerro Viejo y la Chinampas. Vamos a escuchar al baño y después al regidor. A lo que se refiere, eso se hizo, ¿no? Cuando la estructura del carnicerito se puso. Si alguien recuerda, yo tengo fotos por ahí, se pusieron los nombres y los hierros alrededor de la avenida. A lo que se refiere, es que ya no se pone, me imagino que se agregue, no sé, al busto, a la estructura, por un ladito, yo les haré llegar los colores a la divisa y los cierros. Adelante. Entonces, no, y el nombre de la ganadería, sí es muy importante, muy interesante, no sé, sepa que cuando uno se refiere en el municipio, pero si hay 7 ganaderías, entonces, pues es importante que la gente lo sepa. La simiente es la noche. Entonces, yo pienso que la ganadería más importante de México fue el ciudadano, que es San Mateo, San Marcos y San Marcos. Entonces, si más allá hay 3, es dentro de la región, no es muy simple. Y si tú le pones a estar a Concepción y le pones a estar a Cerro Viejo, si le pones a estar a Chinampas, aunque Gonzalo Gonzalo no tiene el hierro de rato, tiene el no bravo. Entonces hay 6 o 7, hombre, que no se da cuenta. Y es muy importante eso. Pues para consumir para los taurinos, eso se puso cuando se puso la estructura. ¿Qué pasó con los hierros que antes se lo robaron? No se quedaron bien. Así pasó, se lo robaron, yo una vez. Entonces, si estuvieron ahí en 22 días, 15 días, se perdieron. Sí. Entonces, para considerarlo. Y si es importante que quien opine dónde ponerlo y cómo, tiene que ser una persona que tenga algo de estudio de paisajismo, estudio de arquitectura, estudio de... que realmente lo pongan en un lugar... bien, pues, que busque que no lo vayan a tapar, los postes y todo. Ahí donde los puntos que dices tú está lleno de postes inmaculados. Ya se anunció, pero ese es el lugar más viable. Mi juicio es más viable. No, bueno, sería muy bonito al entrón que del centro. De un modo, otro día de una manera, de otra y es lógico platicar eso por donde van a dar vuelta a buscar. Tiene que ser un lugar más atrás, porque no se ha hecho mejor, supongo. Entonces, definitivamente la propuesta de la Comisión Taurina es no salga de esa área. Sí. Por nuestra parte también queremos observar que sea obviamente sobre la deuda y un punto cercano a donde está. Gracias, Gustavo. A ver, yo creo, concuerdo mucho lo que dice la señora Arbitina. Hecho está y no se puede hacer de manera diferente. Sin embargo, sí, también por parte de la autoridad, ahí tiene que haber un reconocimiento de que se hizo el procedimiento mal, digo, ahí por cortesía o por educación o por a sí mismo, por atención. Debe haberse dado o hecho de conocimiento de los interesados directos, en este caso de los parientes de quienes donaron, de quienes estuvieron involucrados en la colocación ahí de una. Sin embargo, no se hizo. Ahí a lo mejor cabría una disculpa por parte de quien tenga que darse, por parte del área de obras públicas. Esa avenida va a ser recordada por otros detallitos también. Falta principalmente de coordinación y de comunicación que ha generado este tipo de conflictos, nada más por falta de un poquito de voluntad de comunicar las cosas en su momento. Eso hay que reconocerlo como autoridad. Sin embargo, también hay que reconocer la disposición por parte de ustedes. A ver, vamos viendo qué es lo que se va a hacer, ¿no? O sea, cómo sí la cosa puede salir de mejor manera. Indudablemente no puede seguir donde estaba, porque no es funcional. No cabe una glorieta, eso es lo que nos queda a todos claro. Y otra es ponerlo en un lugar que de alguna manera le dé el homenaje que merece el personaje. Yo creo que hay una solución. A la pregunta que hacía es pues, ponerse de acuerdo entre el área, ya sea por parte de la Comisión de Obras Públicas o por parte del área de Obras Públicas, en coordinación con los interesados, para acordar un lugar donde quede con el inciso, con la importancia que merece. Y
ya esas otras adiciones que se puedan hacer, pues también que sea en coordinación de eso, lo del busco, si quieren que se pongan del otro lado, también tendría que ser con un acuerdo de la autoridad y en este caso de los interesados. Afortunadamente quedaría en eso, digo, y afortunadamente también va a permitir a lo mejor darle una manita de gato al monumento para que busque más. Como dice Gustavo, digo, a lo mejor hacer otro homenaje a este personaje y involucrar a los que son adeptos a ese tipo de fiesta. Yo creo que lo principal es platicando, se entiende la gente, ¿no? Que fue lo que hizo falta en algunos casos, particularmente en este tema. Creo yo que se hubiera hecho lo mismo, pero a lo mejor si se les comunica, pues es que vamos a ver el momento, pues nada más para que estés enterado o para que nos eches la mano con alguna opinión, ¿no? Creo que ahí sí, insisto, sí hizo falta ese tipo de comunicación por parte de los organizadores. Y ya nomás a lo mejor poner fecha, ver el calendario de la obra y acordar una reunión para que se pongan de acuerdo dónde se acuerda la reunión. Quiero ustedes una propuesta. Tomando como punto de partida la propuesta que se está haciendo ya. Sí, yo la próxima semana me comprometo a tenerles un proyecto. Invitarlos para que hagan sus observaciones al proyecto, considerando poner los tiempos de las graderías en el basamento. También se le va a poner luz al monumento, todo lo que se tenga que poner, pero así que ustedes participen en el proyecto. ¿No hubiera descabellado la propuesta de proyecto? No, okay. Las dos cosas se van a considerar. Que las pagó fue el bono, que se hizo un proyecto, que es no cobró, se hizo una estrella. ¿Fue para eso? ¿Les parece? Entonces. Yo tendré comisión de hoy en 8, nuevamente. ¿Les parece si ya traemos un proyecto definido? Correcto, vamos a ver. Lo vemos antes con. Si lo quieren revisar ustedes antes, pónganse de acuerdo y lo presentamos aquí en la comisión y ya lo votamos. Sí, ¿les parece? Ya traigo una propuesta de dónde pudieran. Muy bien. Si ya se coordinan ustedes para que trabajen. Yo nada más un consejo les voy a dar. Yo sé que no necesitan consejos, ustedes son personas adultas y todo, pero me han llegado muchas llamadas de que están batallando mucho los comerciantes de esta calle y que qué pueden hacer, que porque no están trabajando y que no está funcionando y no está agilizándose la obra. Felicidades, esa obra va a ser muy buena, pero la verdad está muy mal hecho, por lo que están haciendo muy despacio. Lo de González Carnicerito también va muy despacio. Yo les aplaudo que todo lo que sea para mejorar Tepatitlán, felicidades y los aplaudo. Pero la gente está batallando mucho. Si es aquí en Tepatitlán, pues no venden, no nada, están muertos. Y si es allá la González Carnicerito, pues está toda una historia. Entonces, traten de agilizar y ayúdenme al presidente municipal, porque aquí el que queda mal es humo, desgraciadamente, por culpa de pendejos que están haciendo las cosas mal, perdón, pero muy lentos, mal diseñado, mal estructurado y mal planeado. Y el pobre de Hugo es el que queda mal. Yo sé que Hugo es una persona que tiene toda la voluntad del mundo, que quisiera que las cosas se hicieran muy bien y muy rápido, pero si ustedes no lo apoyan, pues él no puede ser nada. Apóyenlo, vean qué gente va a agilizar, da desesperación pasar. Yo pasé hace más de 8 días por la González Carnicerito, tal como vi la avenida que tenía unas piedritas ahí encima, voy a pasar el martes. Presidente, no sé si ahorita ya lo llaman. ¿La mujer? Entonces, ayúdenle a Hugo, pónganse las pilas y esto es para que trabajen día y noche, no es para que trabajen rápidos. Y es un consejo de parte de Armandina González, no me lo tomen a mal, tómenmelo bien, porque es el bien de su misma reputación, de quien sea la cabeza de obras públicas, no sé quién sea, el que está encabezando esto. Y ayúdenle a Hugo, porque está quedando mal Hugo, y dicen, no, que el presidente municipal, le digo, no se equivoque, el presidente municipal tiene que tener su gente y tiene que apoyarse en las personas, pues él
no puede andar en todo, pero sí, apóyenlo, ayúdenlo, y si no sirve esa constructora, no sirve esos ingenieros, no sirve, cámbienlos y pongan gente que funcione, porque no puede terminar cosas así. Imagínense una empresa con esas lentitudes, a la quiebra se va. Ahí se los dejo yo. La verdad, a lo mejor tengo de franca, tengo de sincera, pero yo no me voy a quedar con algo que yo pueda ayudarles, que yo pueda un buen comentario en bien de todos. Porque todos somos TEPA. Muchas gracias. 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 Bien, pues entonces ya ustedes se. Gracias. Vemos aquí. A las 12. Muchas gracias. Sí, les agradezco mucho. Bien, pues nos vamos al punto número 5. Este es un escrito realizado por el ciudadano Carlos Guillermo Andrés de Barro, en el cual nos solicita la autorización para realizar las preguntas por motivo de las afectaciones realizadas por la construcción del circuito de Santiago Pablo II en esta ciudad de Morelos, para explicarnos mejor el punto, que ya lo hemos visto en algunas comisiones anteriores. El síndico nos va a explicar con puntos y coma cómo sería el procedimiento, y en base a lo que nos explique sería el acuerdo que tomaríamos, ¿verdad? Acentos. Sí, o sea, ya lo estamos presentando porque ya lo hemos realizado y realizado. Entonces, ¿se acordaría si tú una para que lo tengas? Si gustan. A ver, adelante, Salvador. Ya con el ligado se llevó mi la chistera. ¿Qué color es? Ahí está, bueno, para darle ya una salida con tanto enrollo y tanta cosa que se ha hecho, les platico grandes rasgos y de forma resumida lo que chupizo. Puntos a considerar. Tenemos un compromiso de pagarles 2040.94 metros cuadrados por la aplicación del circuito. Ese es el objetivo y el origen de todo lo que desencadena lo que ha sido la novela de este caso. ¿Cuáles serían los antecedentes? Uno, la familia dona 31.095 metros cuadrados con el fin de establecer una escuela portuaria, que posteriormente es una escuela secundaria de 30-31. Dos, la familia dona terreno para el hospital regional, y hay tres otras donaciones que hace la familia dentro de lo que es la gloria y el futuro. Se queda una deuda por allí en la administración de Enrique Navarro. Se hacen unas propuestas y se firma una aceptación por parte del ayuntamiento que les deben 5.200 metros por las donaciones que se dieron para sacar más cuentas. La administración pasada, en el entendido de que le iban a preguntar todo de un fracaso y que les prometieron unas cosas, les dio una pregunta por 1.500 metros, que es la que está en la orilla pegada a Gómez Montt. Entonces, dando un total de la superficie de 31.095 metros menos 2.500 que antes preguntaron, quedan a favor del ayuntamiento, porque el terreno está por el ayuntamiento, 28.595 metros. Si queremos cerrar cuentas y decir, ok,
que la propuesta de ellos es: pregúntame el terreno que yo doné, que ya está utilizado. Fue el pleito que se tuvo con los maestros, porque donde está la cancha nunca lo utilizaba. Entonces ellos solicitaban que se le preguntara los 5.200 metros y la aplicación del circuito los 12.040 metros. ¿Sí? Y quedar ya saldado, cinco para las cuales en ese tiempo. Como se vino el problema de la situación de los padres de familia, de los maestros y de algunos entes sociales ahí, partidos, se llegó a la conclusión de hacer algo de acuerdo a que beneficiáramos a TEPA y que hiciéramos algo favorable en esta negociación y en esta pregunta. Por eso es el tema importante, por eso también hay que yo también, verlo con Hacienda, ¿sí? No nomás se trata de un pago de terreno, ¿sí? Hay otra cosa. Entonces, sobran 11.354 metros. Haciendo las gestiones, la CES dice, ok, la escuela no estoy consciente de que no sirve, que no puedo meter dinero ahorita. ¿Qué me propones? Consiguen un terreno de 12.000 metros, para esto se hizo un proyecto, acá en Los Sauces, lo cual se dice, no me conviene mandar la escuela para allá, porque estoy dentro de acá. Consiguen un terreno de 12.000 metros, en quitas del CECITEP. Yo también. Y te hago un cambio de la escuela. Eso fue lo que dijo la CEP. Entonces, platicando con la familia de Atlete, decían ellos, nosotros conseguimos el terreno, proponemos el terreno, y nos lo preguntan por el resto que queda ahí. Pero entonces la CEP dice, bueno, si me consigues el terreno, pues yo no tengo con qué hacer la escuela. Yo no puedo cambiar de escuela para ella. Hacen un estudio de producción civil por parte de ellos y la escuela, de hecho, se les anexó ahí en la ficha técnica, pues no está el 100% habitable. Entonces dicen ellos, ya conseguimos un inversionista, ya conseguimos el terreno, están 12.000 metros, nosotros ponemos el terreno, lo preguntamos por qué prestan los 11.000 y tantos, por los 12.000, y ya va la escuela. Ellos negocian hacer la escuela a la persona que es la dueña del terreno con la obligación de hacer el desarrollo de un lado. ¿Sí? Es decir, la señora dice, bueno, yo hago la escuela, pero desarrollenme aquí y yo doy el terreno, yo aporto el terreno. Y ustedes ya se hablan con el terreno. Entonces, se hace con una sociedad para fraccionar el área donde quedaría la escuela. Es decir... Y esa superficie a fraccionar, ¿está tomando en cuenta donaciones de acá está, futuro, esa parte. Son aparte. Las donaciones están aparte, aclarando. Las donaciones están totalmente aparte, el proyecto está hecho para que, como tal, fuera un fraccionamiento con todas las funciones que se piden y el terreno sería definitivo. ¿Hay alguna previsión o un resumen financiero de costos de lo que se le adeuda en numerario a la familia? ¿Lo que le costaría al municipio eso? Sí. De hecho, en el resumen que se les dio, vienen los avalúos. En la ficha técnica. Hacía a grandes rasgos. El municipio le debe el terreno lo equivalente a cuánto más o menos. Mira, el municipio. El terreno de la ETA, todo el terreno de la ETA completo, con toda la construcción, pero lo que se va a dar son 41.370.000 pesos. Donde se va a cambiar la escuela nueva y el terreno nuevo. ¿En pesos? En pesos. Sí, le dice peso. ¿Más qué? Sí, nada, para saber. Entonces, esto va a tener que explicarse independientemente de la legalidad y el costo de nosotros son 34 millones y vamos a recibir 41.370. Que al final de cuentas va a ir, ya va a quedar para la serie. Así es. Pero eso libera al municipio del compromiso que ya tiene. En términos muy prácticos, el municipio va a disponer de un terreno que no le representa ninguna utilidad, ahorita que es el de la ETA. Así es. Lo va a ceder a la familia Aldrete.
esto a cambio de recibir eso, por un lado, quedas saldada la deuda que tiene el municipio contigo. Y por otro lado, todo. Toda la deuda que tiene el municipio de donaciones con ellos queda saldada. De donaciones, no de servicios, de bobo. Así, de donaciones, a eso me refiero. Y en contrapartida, tú, bueno, tomas ese terreno, pones un terreno en otro lugar y haces, ubicas una escuela. Con las características, bajo las condiciones que te llega a hacer. Capés. Corre. Y ya queda con ellos eso, aparte de lo de los servicios que queda por ahí pendiente con ellos. Ojo, bien importante lo que decía Susi hace rato. En el desarrollo que se va a hacer, el desarrollo urbanístico, no está contemplado ahí el área de excepción para destinos. Ahora está, o sea, no es parte de... No, no es parte, están aparte. Las áreas de excepción para destinos están aparte. Es esto, esto y esto. ¿Colaboraría con Lomas? La loma o... Este fraccionamiento, este que está aquí, es el de Pedrosa, que viene de Loma Dorada. ¿Loma Dorada? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Y acá con Jardines? Casi con... Pues aquí está el mapa. Sí, el más, vamos a tener un punto entre el Parque Lineal, el Loma Dorada. El otro lado es para donde está Cecité. Jardines, Cecité y los invernaderos. Más o menos en esa zona de aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que 20 años un órgano al frente que esa la dieron ellos? No, no, porque va a quedar asentado. Digo, pues, va a quedar asentado. Porque yo puse aquí que se permuta el restante del terreno de los 11.354 metros por los 12.000 metros cuadrados que se encuentran en el Pipón, que es este. ¿Sí? Los 12.000 metros cuadrados se donan a la SED para que se utilice la construcción de la escuela nueva por parte del municipio de Patlán. Es decir, el terreno se lo vamos a dar para que ellos la construyan. Y una vez que esté construida, bueno, de hecho se lo tenemos que dar antes. ¿Sí? Luego, se preguntan los 5.200 metros cuadrados. Se preguntan los 5.200 metros cuadrados del municipio a la familia Herrete por donaciones anticipadas del terreno donde se encuentra el polígono de la Secundaria Técnica número 31, número del municipio. Luego, se permuta los 12.040 metros, .94, del municipio a la familia del Delta Barro por habitación del circuito interior, sucedió un segundo, del terreno donde se encuentra el polígono de la Secundaria Técnica 31, número del municipio. Y aquí aclararle, o ponerle en el dictamen que vaya a salir, que el terreno que se está aceptando para la donación de la escuela es la donación por los 11.000 metros restantes del terreno de... ¿Cuánto se le sigue debiendo el servicio? Ellos. ¿El ayuntamiento de ellos? El ayuntamiento de ellos, ¿no? Mencionabas que aparte de la cuestión de los terrenos o de los inmuebles... ¿Sí te acuerdas que al principio la propuesta del licenciado era que eliminamos 4 millones de agua? Yo le dije que no. Entonces quedaría ya saldado, no tendríamos ya pendiente de un año. Tendría que pagar un año de cero. Tiene que pagar. Si esta operación se completa, tú lo estás planteando, quedas 100% urbano ya con ellas. Ya, te quitas de todo. Y usted tiene que pagar lo del agua y lo del agua. ¿Tienes por ahí la ficha técnica? Es que cuando yo le dije a la chica, la que me dice, para entenderla como niños, lo que más bien. En pesos, si se trata. El municipio debe tanto, lo equivalente a tanto por este concepto. Claro. A ver, yo entiendo todo eso, pero me queda una duda. Sí. La última reunión que tuvimos junto con los Herrete, estaban ellos como, en cierta manera, en desacuerdo de porque ahora ya, la CEL estaba pidiendo otra cosa más todavía, y ellos ya estaban de acuerdo. Entonces, ahorita acercamos esto. Lo mandamos en el patrimonio para que ya continúen. Y allá no se soluciona a qué no se quedaron nosotros, Les comento. Me han invitado a participar en las reuniones que ha hecho la señora. De hecho, yo tuve que hablar a la señora aquí para darle las adresas de seguridad. La señora, los Herrete y la CEL. Y en la última reunión que se tuvo el martes. El martes, teníamos como después de las 8:30 de la noche, estaba la CEL y ellos quedaron de acuerdo porque la CEL decía, y ahí les va, dijo yo, está bien, vamos a construir la escuela y yo pongo la
consultora. Y resulta que llegó a la escuela y eran 30 millones que costaba la escuela. Entonces, claro, ¿cómo? Si nosotros tenemos un presupuesto de 18, o sea, el avalúo, ¿me permites? El avalúo de. No, el avalúo que se hicieron aquí por parte de los Andretti y las señoras eran 18. Claro. Entonces, al momento que ellos presentan y dicen, es nuestra empresa y vale 30, entonces los Andretti no nos interesa, gracias, le damos por este lado. Entonces dijo, pues, espérame, mejor éxito. Va a ser una escuela nueva, no vamos a invertirle. Incluso los 2 millones que tenían destinados a la seguridad técnica del van a sumar. Los van a poner acá para completar otra cancha. Siguiendo con la manzanita el terreno que ellos pretenden ser dueños de la ETA es de 28.000 metros, casi 3 hectáreas. El que van a poner allá es de 12, una hectárea y 2.000. De ahí la ganancia de ellos para subsanar la parte de lo que les debe el municipio, oscilan esos 16.000 metros. No. Si nosotros les pagamos lo que debemos, sobrarían 11.354 metros. ¿Qué es lo que habría que pagarles a ellos? No, es lo de nosotros. Pero ellos nos dicen, yo tengo un terreno de 12.000, o sea, un terreno de 12.000, yo tengo 12.000. Pero construyo la escuela. O sea, la construcción de la escuela con los 12.000, contra esos 12.000, que están acá en la ETA. En la ETA son 11, son 28. En total de 28 es lo que se recibió, perdón. 28 es lo que queda, es lo que resta. ¿Sí? Pero les vamos a pagar 12.000 y les vamos a pagar 5.200. Quedan 11.354. Yo les digo así arrancheramente, yo te cambio estos 11.000 por los 12.000 que ya más les cuenta. Así. Bueno, entonces ahí el negocio de ellos, o bueno, donde compensan es la plusvalía del terreno de la ETA contra la plusvalía del terreno que se va a dar. Eso les alcanza a ellos a generar esa ventaja para que digan sí. Sí. O sea, la plusvalía es. El ayuntamiento, nosotros tendríamos una obra de 7.053.000 pesos con ese movimiento. A números de los. Y que las han dado ya con ellos. Sí. A números de los. Sí, en teoría es eso. ¿Sabe? Yo te debo lo equivalente a. Yo, municipio, te debo lo equivalente a. En pesos. 34.970.000. 34 millones, tú ya no piensas fraccionar, ya no te puedo tomar a cuenta de áreas de sesión en otros desarrollos porque no te interesa. Sin embargo, tengo la ETA por una superficie de. 28.000. 28.000 metros. Casi 3 hectáreas. Entonces, te doy esa parte, esos 28. Por lo que te debo. Y tú, a cambio, por un lado, quedamos a mano y por otro lado, me pones un terreno y me construís una escuela. Así equivale en el costo con la escuela y la construcción. La escuela, 18 millones y el terreno, 23 millones. Estaríamos hablando de 41.870.000. Contra los 34.270.000. Ahí es donde dices que. ¿Qué es lo que vale el terreno? Es un ahorro de 7 millones. De 7.053.000 quedaría para. Y un poco relativo, ¿no? Porque. Claro. Está interesante, sí. Para ya darle salida al problema. Sí, ya. Pero si hay un convenio ya por escrito firmado entre la gente para que diga, sí. No, dije que quieran sí. Bueno, por suerte sí. Todo eso está condicionado a sujeto a. De hecho, sujeto a cumplimiento de. ¿Cuál es el objetivo de la comisión esta? Poner los puntos para decir. A ver, esto es lo que está. Por esto, vamos a preguntarle por esto, con esta condición. Ah, ojo. La constructora ya sabe que una vez que se hagan las preguntas, tienen 6 meses para construir la escuela. Perfecto. Y la escuela, 6 meses. Lo bueno es que ellos van a escoger el resto. Sí. No, ya están los empresarios, estuvieron presentes. No van a llevarse la de allá. A poder ser la constructora que trae y algo, son muy exigentes. Ahí están agarrándose los ojos. A ver, chava.
ya se pretende presentar para la próxima sesión de diálogo. Ya. Ya está amarrado con la, escuela. La parte social, ¿han visto algo ahí? ¿Lo van a brincar? Sí, se supone, mira, la parte social. Que recuerden a la ETA como su alma mater. A mí todos los que me piden opinión, digo, esa escuela está tan fea, tan vieja, que les conviene tener una nueva. Los padres de familia, cuando entendieron y cuando les explicaron los conceptos, les cambió el chile. ¿Sí? El único que no estaba de acuerdo a Moyo. Su razón está en real. Ah, pero sí lo ponen de acuerdo. Hace como 15 días, un maestro me arrojó y ya me han arrojado otros que lo arrojaron. Bueno, maestro, les platico algo. El día que yo estamos en la oficina, el presidente y yo, le digo, bueno, le digo a una persona que no es mucho, sácame cuánto nos cuesta ese cabrón. Ah, ¿se cuesta? Mucho, también. Que lo tratamos para presionar. Sí, no hay forma de presionarlos. Entonces, ahí era una de las partes que hacía falta para que el asunto se solucionara. Que la SEP se metiera a controlar la oposición rampante de. Claro. Porque sí es cierto, si tú haces un estudio de esa escuela, eso solo cumple con la norma de constitución. Vieja, no tiene mantenimiento, o sea, pues es una escuela que más quiere la SEP. Yo quisiera muchas que dijeron las escuelas viejas que tenemos. Y dice. Con fecha 5 de octubre de 2017, en compañía del profesor Gloria Yáñez Olvera, realicé un recorrido por el inmueble de la Escuela Secundaria Técnica de Orocuera 31 para evaluar visualmente el estado físico que presentan los distintos edificios que conforman dicho inmueble y a continuación expongo lo observado. 1. Edificio de más de 35 años de antigüedad, estructura Tolimán, con un escaso mantenimiento. 2. Modificaciones a los edificios sin respetar las normas ni las especificaciones estructurales del edificio original. Esto es un riesgo latente de falla estructural en condiciones de exigencia sísmica o vientos extremos. 3. Polines contén en la estructura de la cubierta que ya no son confiables al haber sido recuperados de una deformación causada por exceso de peso. Total, aquí viene toda la especificación. Dice, los costos de los trabajos que el inmueble requiere para recuperar la seguridad de funcionalidad rebasan los costos de edificación de un nuevo inmueble, por lo cual se recomienda considerar la sustitución total del inmueble a corto plazo. Ahora, ahí la parte que hay que convencer, como que en la que se va a tener que trabajar socialmente, es que la ETA ya no va a estar en ningún lugar. Puedo aceptarte, te acepto que la escuela ya no está en condiciones, te acepto que es necesario otro edificio, pero ¿por qué me mandas a ir? ¿Por qué no, si vas a construir, ¿por qué no construyes en el mismo terreno? O sea, esa es la parte que hay que hacer. Pero la SEP, porque la SEP nos pidió que son las cejitas del CDT. A lo que se refiere, ¿por qué no necesitamos volver a hacer la nueva? No, pero si el regidor permite, también es socializado con los alumnos, los papás de los alumnos y los maestros. Eso porque ya también está socializado, ¿verdad? Ya es una parte. Si tú das a conocer a nivel social, voy a cambiar la escuela de aquí a allá, la voy a hacer nueva, la gente dice, ah, sí, pero mira qué chingón, el terreno donde estaba esa escuela vale 3 veces más que el terreno donde va a quedar la nueva. La gente, o a nivel social, no están obligados a saber o a entender la parte esta de que el municipio tiene una obligación con la familia Dredd. Así es. Esa es la información que se tiene que saber manejar. Porque así de entrada va a decir la gente, ah sí, mira qué chingón es, ese terreno el municipio lo vende a un particular para que se haga un desarrollo habitacional ahí, le da ese terreno a ese particular y manda a la escuela un kilómetro, sí, es para lo que puede caber ahí, no es industrial ni nada, y manda a la escuela un kilómetro de retirado allá en la orilla, que así lo van a decir, donde de cajón, de salida vas a beneficiar a algunos desarrollos que están por ahí, porque tener una escuela le va a dar plusvalía a esos terrenos. O sea, esa es la parte que tenemos que saber. Y eso que no la vamos a poder evitar. Pero hay que tener una explicación de todas formas. Sí, hay que salir a explicar, pero de todos modos. Sí, no. Y la gente que desconoce cómo está todo este asunto, si a nosotros, a mí me ha costado trabajo entenderlo.
que estás involucrada en dos o tres cosas y que tengo información, o sea, eso debemos estar preparados, porque hasta para a los de posición nos van a decir que hagamos una mochada o algo así, para eso tenemos que estar preparados. Pero también a mí no me queda duda de que será mejor desarrollar ahí con el plan que traen ellos, porque va a ser el detonante. Tener ahí una escuela vieja, 100, 200 años, no sé, y no moverle. Sí, porque del otro lado está, tienes la Gómez Morín, el Carnicerito, el hospital regional, el circuito, el hospital regional. ¿Y qué otra? La misma ETA, que han dado servicio a la ciudad por mucho tiempo, que esas personas de alguna manera está pendiente de cumplirles con esa obligación. Si tú le haces cuenta lo que le ha representado el hospital regional al municipio durante todos los años que ha operado, se paga solo. Ese tipo de respuestas hay que saber tener, porque yo lo te acabo de inconformes, los va a ver. Claro, sí, que no van a parte de. La comisión de Sena. Sí. La de esta comisión aprueba, considera se transfiere factible el proyecto. Ya para que así sea. Sí, sí. Bueno, yo a menos que lo quieras hacer colegiada con la de Sena. Pues yo creo, ok. Como gustes, somos amigos, ¿no? A mí me parece bien planteado, me parece que ya se funciona. Y yo también ya, yo lo decía, Chava, yo por mí ya, ya que sabe, que mucho más asunto. Y pues si quieren lo corrijamos. La SEP les está pidiendo como una prueba de que sí lo estamos, porque la SEP como que ya no creía. Si lo están tratando o no, porque ya les dieron muchas largas. Entonces, yo de hecho les ofrecí que les dábamos una copia del acta para que vean que sí lo estamos trabajando. De hecho, eso invitaste. Tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo para que la SEP también se sienta segura del acuerdo que está tomando con ellos. Entonces, si quieren, pues podemos colegiar esta semana que viene. Y ya lo subimos en la primera de diciembre. Ah, chicos, y ahí sí. Bien, claro que sí. A continuación tenemos el punto número 6. Es un escrito emitido por el ciudadano Carlos Guillermo González González, donde solicita el cambio de uso de suelo a un predio rústico denominado Piedra Herrada, ubicado aproximadamente 8.2 kilómetros al oeste de la población de San José de Gracia, Jalisco, con una extensión superficial de 5.067 metros cuadrados para quedar con uso de suelo urbano. Mi propuesta es que lo revisemos con la jefatura de planeación. Y luego vas a ver un cambio, porque te acuerdas que allá para las albercas del Che también nos solicitaron algo y él dijo que no, porque no estaba en el plan que sale a salir este año. Entonces vamos a ver cómo está. ¿Entonces queda pendiente? Sí. ¿Les parece si se lo tomamos a la jefatura de planeación para que nos dé la información correspondiente? Me parece súper. Sí. Entonces me voy al punto número 7. Esta es una solicitud de José Martínez Isaac de la Mora. Él solicita se le permita regularizar las fincas construidas en los siguientes lotes y me anexa una lista de lotes con un poder donde dice. ¿Quién es? ¿Quién es? Bien. Entonces, pues la solicitud que nos están haciendo es competencia de la jefatura de regularización. Entonces, pues la propuesta sería que sea precisamente esa instancia la que lleve el asunto. Si sí, están de acuerdo, yo me daré el oficio, se lo agradezco. Sí, entonces. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos al punto número 8. Es una solicitud de parte del ciudadano José Antonio Sepúlveda González, representante legal de la empresa Urbanización y Más, S.A.D.C.B.,
propietaria y desarrolladora de la acción urbanística privada denominada Comercial Lagunillas, ubicada en la carretera de Tlaquepaque Abanica, sureste de esta ciudad. Él solicita autorización para entregar las obras de urbanización del desarrollo antes mencionado. El oficio nos llega por parte del arquitecto. ¿Es el 8? No, el 8. Es que brincó esto. Ah, es que aquí no tengo 8, ¿eh? ¿No? En el 8 no. Ah, caramba. Llega hasta el 7 y luego ya, insisto, ah, espera, está mal. Está mal acomodado. Sí, pero sí está. Excelente, gracias. Entonces, bueno, pues la solicitud es para la entrega de las obras y cuenta con los dictámenes correspondientes a las estancias, ya lo revisé. Y todas están en tiempo, todas las empresas que deben de ser están entregando un dictamen favorable, junto con el oficio del arquitecto Alfredo Hernández, que es el de planeación, que pues nos dice que no hay inconveniente, que lo aumentamos. Entonces están a favor. Era un asunto que ya tenía un daño. Bien, y me voy al punto número 9. Es una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 predios de regularización que ya pasaron por la CODEUR y por la COMUR para su regularización, y precisamente es lo que está solicitando. Se pide ser autorizado el convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales. Ustedes cuentan con una serie de nombres de los propietarios, superficies y ubicaciones de cada uno. No sé si ya tenían, sí creo que ya tienen los servicios también. Sí, de hecho es uno de los, y todos, es que hasta pavimento tiene. ¿Todos ustedes esa persona? ¿Solicitud de ramo? ¿Se siente una? ¿Aquí se mete la protesta? Por eso voy a sacar otra vez mi noche. Porque tengo otro paquete de regularización de otra cantidad similar y el ramo. Ah, sí, sí, sí. ¿Es el supuesto? Sí, pero tú lo has que hablar con las preguntas de. No más no me metí para mí, con los temas estos, entonces proceden todos. Todos proceden. Sí. Ya están dictaminados por la CODEUR, por la COMUR. Sí, ya está. Sí. Pues excelente. Y quiero pasarles. Ah, de hecho, ya traigo un barrio. Traigo un barrio y también decirles que traigo los dictámenes de estos, como ya están revisados por la CODEUR y por la COMUR, ya traigo los dictámenes, aquí los traigo, así que se firman. Voy a pasar el montón. ¿El punto barrio de qué? Todos estos son. ¿El punto barrio de qué es? Ahí está el punto barrio. La Ricardo Alcalá, como ustedes saben, la avenida Ricardo Alcalá, es una obra que entró dentro de los paquetes de la línea de crédito. Y ya se hizo la licitación, ya se dio el fallo y se quiere hacer la parte de la obra. Para la problemática que estamos teniendo de que se están habiendo muchas realidades importantes, pues les pedimos que se hiciera una planeación de las etapas de la construcción de la avenida, de la rehabilitación. Entonces, me estoy entregando ya proyectos de obras públicas, les voy a pasar, miren. Va a ser el tramo de. ¿Pasa a Matamoros? ¿Cerrocemento? ¿Sí, bien? No, ahí está. Ahí está. El tramo es de donde está la UNID hasta la Esparza. Entonces, quiero explicar lo siguiente. Si ustedes ven, aquí tenemos tres colores de líneas. Sí. La avenida está achurada, ¿verdad? Y tiene un color rojo, un color ámbar. Y un color rosa. Eso significa, el color rojo es que la obra está en proceso, el color ámbar significa que la obra ya está realizada, pero está en su proceso de fraguado, o sea que no se puede transitar todavía, y el color rosa significa que ya se puede transitar, que ya está terminado. Entonces, si ustedes se fijan, la idea es ir cambiando.
ir cambiando carriles y tramos que dieron a derecha sin tocar los cruces. Exactamente, eso se debe haber hecho la carretera. Para no entorpecer la avenida, para que la gente siga circulando, para allá no. Son avenidas de doble circulación, de dos carriles de cada lado. Exacto, entonces si ustedes se fijan en la primera etapa, es de la Unid hasta la Matamoros. Y todo lo demás sería en circulación. La segunda etapa, mientras es el primer tramo. Perdón, de la Unid a la Matamoros por un lado. Por un lado. Sí, por un lado. Y luego en esa segunda etapa, mientras eso está fraguando, sí, se va a abrir de la Matamoros a la Tepeyac. Uh-huh. Y luego, una vez que se terminó esa segunda etapa, si ustedes se fijan, la primera etapa ya se puede transitar. La segunda etapa está en fraguando y se abre de la Tepeyac a la Esparza, de un sentido. Nos vamos a la cuarta. Mientras la etapa 1 y 2 ya se pueden circular, la tercera etapa está fraguando y se abre una cuarta etapa que sería ya el siguiente camino. ¿Tienen estimación más o menos a cuánto tiempo se va a llevar esa obra? Tiene que ser. Bueno, no te creas, ¿eh? Para esas. Sí. Desde toda la zona punta ya se regidor, yo también tengo un cuestionamiento. Prorrogar la estimación, como les decía, para tal fecha se tiene contemplado terminar, más sin embargo, y siendo sincero, nunca ha cumplido y siempre se despasa. Ahí no hay manera de que dentro de lo que es que se elabore un convenio con tanto donde ellos se comprometan y haya algo que si les va a cumplir, pues alguna amonestación. Así como se hace en el en el contrato se puede estipular una cláusula de una cláusula donde los amares se hagan responsables. Sí, entonces es para darnos a conocer, si alguien interesa conservar una copia, por eso traje tres. No, nada más es como dar a conocer cuáles son las etapas de proceso de esta obra para no perder las realidades. Ya con la empresa que se contrató. Sí, ya. ¿Está de acuerdo con la empresa? Sí, esto ya se me presentó. Ahora, igual, no sé si nos conoce si podemos hablar con la otra empresa que hagan una guía, que hagan algo. Bien. Y nada más les agrego esto, que al final se van a hacer las cosas más importantes, que son con la Matamoros y la Tepeyac, y ahí se va a aplicar el acelerante, que es lo mismo que se va a aplicar acá en los cruces. Es lo mismo que se va a aplicar acá en la carnicería, no sé si. Eso te quiero explicar con muy entero. Sí te vi muy. Alterada. No, pues te entiendo, pues yo entiendo. Te lo juro que nada. Y no me dijiste, no quiero, no me muevas, yo dije, si sí, no lo juzgues. Pero se va a aplicar un acelerante para que a partir de cuando se aplique el cemento, en 3 días se pueda transitar. Es muy costoso el acelerante, por eso no lo metemos en todo. Sí, ok. Pero más que valorar, fíjate, porque cuando le metes ustedes y tú lo sabes, no tiene la misma calidad. Las mismas calidades, ¿no? ¿Cuando lo aceleran? No, no lo aceleras. Es todo lo que es forzado. Ah, pues que no lo aceleran, no que hagan una mínimo 30 días. Si va a haber espacio para que quede circulando el y el no le hace que le causes, sí, o sea, molestias para no, que haga eso, sí, pero que le tapes el hoyo como el otro día, híjole, toda la gente de aquellas son andadas. Sí, igual podemos proponer que se agarre la mitad del cruce también en las etapas. Claro, agarra la mitad de los cruces y en la otra mitad para que no se circular y no entorpeces, sino para que no los aplicas al 100%. A lo mejor los puedes aplicar para que en lugar de 30 días sean 15. Y sí, por ejemplo, sí, se lo voy a sugerir a Rodolfo. Porque me pregunto. Va, va, que va. Ahora, muchas gracias. No, yo tengo un punto válido. Pero que va. Cerramos la. Sí, entonces siendo las 14 horas con 29 minutos, damos por concluida esta sesión número 76. Muchas gracias.